Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme esta noche, ya de 28 de septiembre de 2021. Pues ya quedan dos días para que se acabe este mes. Entra el 1 de octubre, va a haber mucha información porque van a tomar posesión los nuevos alcaldes. Seguramente van a haber muchos problemas en muchos municipios, sobre todo los municipios indígenas, donde no van a permitir que se tome posesión. En otros sí, en otros será una fiesta, en otros será un dolor de cabeza. Pero bueno, así estará el 1 de octubre, el día en que tomen posesión los nuevos integrantes del Cabildo, después de aquellas elecciones. Buenas noches, Yoli Pérez. Bueno, entro de lleno a la información nacional. Pues le están cerrando el cerco a Inés Gómez Montt y el chiapaneco Víctor Manuel Álvarez Puga. Uno de los que tenía empresas del outsourcing, estas que empezaron evadiendo impuestos, evadían impuestos, pues con los huecos legales que tenía la ley de Hacienda, pues le supieron encontrar ahí los recovecos y ofertaban estos servicios de evadir el fisco con estas lagunas legales que tenía. Es como dice el clásico, no era ilegal, pero sí era inmoral. Y bueno, sobre esta inmoralidad, los Álvarez Puga fundaron un emporio ahí de empresas. Tenían aviones, lo prestaban para las campañas incluso, etcétera, para desplazar a funcionarios. Se lograron colocar bien en el escenario del poder público. Y bueno, hoy la Fiscalía General de la República ya ordenó detener 10 personas más implicadas en este caso del presunto desvío de recursos públicos y lavado de dinero, de que están acusados Inés Gómez Montt, la conductora de TV Azteca, conductora de TV Azteca, y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Según la Fiscalía, fueron desviados 2.950 millones de pesos a empresas factureras que supuestamente están ligadas a los Álvarez Puga. Provenía, dice, de contratos con el órgano administrativo desconcentrado de prevención y adaptación social, todo lo que tenía que ver en las cárceles, y por eso la presión a Osorio Chong, porque los centros penitenciarios dependen de la Secretaría de Gobernación. Fue en el tiempo de Peña Nieto, y bueno, entre estos implicados, pues aparecen varios nombres ahí, no los tenemos muy bien ubicados, no sabemos quiénes son, pero es como puro los contadores de lo que fue el Centro de Readaptación Social, la coordinación que era, no son peces gordos, son como charalitos. Incluyen a Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, a Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de administración, o sea, el contador, y Emanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo. Este sí es pez grande. Lo que está buscando también la FGR es encontrar a presuntos culpables por el pago también de un sobreprecio de más de 60 mil millones de pesos, porque se entregaron contratos con la Secretaría de Seguridad Pública a sobreprecio, todos estos del ramo constructor, o sea, van a caer más, esto por la construcción de un penal con capacidad para 20 mil internos, obviamente durante la administración de Felipe Calderón. Es decir, le están rascando más, porque los Álvarez Puga se lograron colar justamente en la administración de Felipe Calderón, no, de Vicente Fox, es donde empiezan a hacer de una extraña riqueza, de una medianía que tenían aquí con un restaurante, o vendían tortas, creo, ahí enfrente de la Colón, de la Segunda Norte, y de repente pues se hicieron millonarios. Bueno, ¿qué otra cosa le comento? Fíjese que hoy compareció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y ahí dijo que México dará refugio a más de 13 mil haitianos, ya lo anunció, si así lo solicita. Adelantó que también podría venir otra caravana proveniente de Centroamérica, y para ello dijo que ya entabló diálogo con los cancilleres de Panamá, Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala,
A quienes dijo no tienen la condición de refugio, se les ha ofrecido uno. Según nos informan, dice la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hay 13.255 personas en la condición de que están pidiendo refugio. Y dice que se les va a dar, que México es de los que menos rechaza las condiciones de con que ya no los golpeen, con eso está. Y dijo que antes México no rebasaba las 10.000 solicitudes de refugio y que ahora en este primer semestre de este año se alcanzaron más de 64.000 solicitudes, ¿no? Entonces sí. Y bueno, condenó ahí la agresión que fueron objeto los migrantes haitianos. Dijo que no se debe permitir por ningún motivo que se violen derechos humanos y que solicitó al Instituto Nacional de Migración que suspendiera y se investigara y sancionara a quienes cometan atropellos a los derechos humanos. Eso nunca va a ser justificable. Y bueno, creo que fue tanta la presión que ocurrió lo que ya habíamos comentado y que es la tesis de muchos analistas, de que finalmente México los dejó pasar. Ahora hasta se comenta que no solo los dejaron pasar, sino les indicaron como la ruta hasta Ciudad Acuña, como diciéndoles, no, váyanse por este lado, ¿no? No los vamos a detener. Los banderearon, diría. Los iban bandereando. Para que, obviamente, el problema, pues, que lo resuelva Estados Unidos. Brad incluso comentó que el problema de esta migración es porque Estados Unidos dio una mala información o una información errónea, o no se entendió, de que iba a renovar la estancia, el asilo, a los que ya estuvieran en Estados Unidos. Es decir, se van venciendo temporalidad de los asilos y este año tocaba que se tenía que renovar. Entre ellos están todos, o sea, están haitianos, están hondureños, etcétera, y dijo que lo iban a renovar las solicitudes de asilo. Entendieron que iban a dar asilo, ya ve que no todos leen todo, la letra chiquita ni la letra grande, ahorita ya ni la grande leen. Entonces, eso fue lo que pasó y por eso el éxodo de muchas personas, porque estos haitianos tenían asilo en Brasil y en Chile, y cuando supieron eso, obviamente mucho manejado por las bandas de traficantes de seres humanos, no es así gratuito, los empezaron a engañar y los trajeron hasta acá. De hecho, algunos ahorita lo voy a platicar, son estafados prácticamente por bandas criminales o gente que se cree muy lista y que es bien ladrona, les están quitando el dinero, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Bueno, pues ya se hizo público más bien una nueva bancada, aparentemente, en el Senado. Son cinco senadores que se declararon plurales, un grupo parlamentario plural e independientes, y que dicen que ellos van a votar en conciencia, que algunas cosas, si les convence las propuestas del gobierno federal, votarán por el sí. Si no les convencen, votarán por el no, pero porque no quieren votar en bloque, como lo hacen el resto de los legisladores, ¿no? Y dan una explicación sensata, dijéramos, que ellos al momento de asumir su cargo, así debería ser en teoría, ya no pertenecen al partido. O sea, representan al partido político, pero no les tienen que tirar línea al partido político. ¿Por qué? Porque ellos representan a un núcleo poblacional que votó por ellos. O sea, no fue. A lo mejor muchos de ellos ni el partido, ¿no? Fue la persona por la que votaron y ya representan a ese núcleo poblacional. Pero bueno, nada más se presentaron en sociedad, dijéramos, porque ya salió a hablar doña Olga Sánchez Cordero y dijo que no hay fundamento legal para conformar una nueva bancada en el Senado, que eso lo debieron haber hecho desde un principio, después de las elecciones. Dice que legalmente después de las elecciones. Tenían que haberlo conformado y no pues a la mitad ahora sí que la mitad del camino, ¿no? Que no va a proceder, etcétera, pero ellos dicen que hay algunas resoluciones o jurisprudencias de la Suprema Corte donde ocurrió prácticamente lo mismo, que se hicieron independientes, formaron una bancada, y es que ve que las bancadas tienen que ser de cinco para arriba, y bueno, tienen derecho a integrar comisiones, por supuesto, a recursos presupuestales, etcétera. Y pues dicen que esa jurisprudencia, la Corte dijo que sí es válido que,
porque no repre por este argumento, porque no representan a los, contienden por un partido político, dice, pero al momento en que ya son legisladores, pues ya representan a sus votantes, ¿no? A los que confiaron en ellos. Bueno, en fin, vamos a ver qué saca. Lo que sí es que si hubo esta, lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo lograron con un voto. Ahora que se les va cinco, y que es uno del PT, uno de Morena, uno del PAN, etcétera, ahí sí va a estar complicado que puedan ellos amarrar la cuando necesiten mayoría, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se está diciendo, y obviamente Morena no tiene la idea porque pues ellos son el partido mayoritario y pues están votando en bloque, ¿no? Y bueno, esto es quién sabe. Bueno, pero vamos a cosas más positivas. Fíjese que pues me habían estado preguntando, ya hoy se reanudó la vacunación de segundas dosis de AstraZeneca en las principales ciudades de Chiapas. Me preguntaban de San Cristóbal. Sí, están ya aplicando a partir de hoy. Vayan, vayan de una vez. Si ya tienen un poco más de 56 días, hay que ir a vacunarse. Ahorita le voy a decir, van a ser los macrocentros, los que ya conocemos, en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, Comitán y Palenque, y el horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En Tuxtla, pues va a estar en Cañahueca, ya nos habían comentado incluso. En Comitán, el macrocentro se encuentra en las instalaciones de la feria. En San Cristóbal, en el Centro de Seguridad Social Los Pinos, ahí habíamos dicho que a lo mejor el centro de convenciones. O el teatro, pero no, ahí en San Cristóbal va a ser en el Centro de Seguridad Social Los Pinos. En Palenque, en el macrocentro ubicado en las instalaciones de CONALEP, creo que ahí he estado siempre, será donde se van a hacer las segundas dosis. Y en Tapachula, en el Centro de Convivencia. Bueno, invitan ahí que verifiquen la fecha de aplicación de segunda dosis y ya se está aplicando la AstraZeneca. Bueno, hay que llevar el formato, el que necesitan, para que les hagan la contabilidad ahí. Y bueno, ¿qué más dicen acá? Los van a apoyar, dice, a los que no lleven el formato de preregistro, pueden apoyarse de los servidores de la nación que se encuentran en cada sede y les van a ayudar ahí para realizar el trámite. Entonces vayan, no, no lo desestimen, vayan ahí, ¿no? Y bueno. ¿Qué otra cosa le platico? Bueno, qué relajo se hizo entre ayer y hoy, un zipizape que hubo ahí entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el gobierno de Chiapas. Y todo empezó por un comunicado que manda Protección Civil, donde pues manifiesta su molestia. Condena, de hecho, el gobierno de Chiapas el uso de aeronave oficial con fines recreativos. Y bueno, sucede que uy, hay un influencer que vuela, que es esposa de un funcionario del Seguro Social, del médico Tornel Castillo, Iván Tornel Castillo, y su esposa es la influencer Elvia Martí. Y sucede que, según el Seguro Social, ella es voluntaria y promotora de la vacunación, y Iván Tornel era el coordinador de llevar las vacunas al interior del estado. Entonces, obviamente, hacían uso de las aeronaves oficiales del gobierno del estado. Bueno, el caso es que se ve, seguramente usted ya lo vio, una parte, uno donde está con los aviones, o un avión, otra donde está haciendo el paseo por el cañón del Sumidero, el Sumidero, en uno de los helicópteros de Protección Civil, que pasan en medio, lo filman y ahí aparece ella, y lo pone en TikTok, y bueno, eso pues enfadó al gobierno del estado a través de Protección Civil, y ahí estuvo rudo, la verdad, el comunicado. Dice: emitimos un extrañamiento fuerte para el personal del IMSS que se aprovechó de ir a bordo de una aeronave oficial para realizar imágenes recreativas y difundirlas en sus redes sociales personales, ¿no? Entonces le piden incluso al
director del IMSS, a Zoé Robledo, que tome cartas en el asunto e investigue y sancione a los servidores públicos que hicieron uso y abuso de las imágenes en redes sociales. Bueno, aclaran también que las aeronaves, a partir de este gobierno, ya no se utilizan para viajes recreativos de funcionarios y de sus familiares y sus amigos. Todo el que venía aquí les hacían un vuelo a la selva, a Palenque, ahí en el cañón podía ser, que es para cuestiones de traslado, por cuestiones de salud para la población, para cuestiones de emergencias, y para cuestiones de seguridad. Bueno, el caso es que el Seguro Social, pues primero, una tarjeta informativa dijo que no había sido nada de eso, que no era recreativo, que la influencer es una voluntaria. Bueno, y pasaron las horas y las horas y las horas. Bueno, finalmente ya limaron asperezas, fumaron la pipa de la paz. ¿Y cómo quedó este asunto? Bueno, separaron al, ahorita le digo, separaron al, a Iván Tornel, al doctor Iván Tornel, como coordinador del traslado de las vacunas. No reconoce, se supone que había sido conjunto, no reconoce, al menos el Seguro Social, que haya sido recreativo. Dice, se determinó que en ningún momento ocurrió uso personal o recreativo de la misma. Asegura que era la ruta, pero la ruta como que no cuadra, era para Bochil, y que bueno, como que pasaron por ahí, ¿no? Ahorita le voy a contar algunas anécdotas de que no es así como que todos los días pasen los helicópteros en medio del Cañón del Sumidero, ¿verdad? Bueno, y dicen que el Instituto Mexicano y la Secretaría de Protección Civil llevaron a cabo una serie de investigaciones donde se determinó que en ningún momento hubo uso personal o recreativo, dice, ¿no? Pero pues ya están fumando la pipa de la paz, ya no pueden decir otra cosa. Reiteró, por ejemplo, también separaron de, yo me imagino que temporalmente, al piloto. Fue como muy salomónico, ¿no? Retiran a la influencer, dicen, ya no va a ser voluntaria, ya no se preocupen, ella ya no va a estar en estos menesteres. El encargado de la distribución de las vacunas también lo separan de ese cargo. Y también por parte del gobierno al piloto. El piloto también tiene mucho que ver. Es decir, el piloto, aunque le voy a decir, los pilotos, la persona que viaja como responsable de una misión es el responsable del vuelo. El piloto puede decir, no, no puedo pasar por ahí porque hay muchas nubes, está cerrado el cielo, etcétera, por cuestiones de seguridad. Pero si está bien, está despejado y te hiciste amigo del piloto, etcétera, pues te puede hacer ese viaje. ¿Qué implica ese viaje? Fíjese, ese viaje no es tan sencillo. Regularmente lo hacen y lo han hecho los gobiernos, todos los gobiernos, cuando levantaban imágenes para cuestiones turísticas, que suben a gente que de publicidad, que rentaban, le pagaban a las agencias de México, y venían y levantaban estas imágenes. Entonces, ¿por qué? Porque entrar en el cañón es peligroso, eso se lo dicen cualquier piloto. No lo digo sin conocimiento de causa, es que yo volé varias veces ahí con los militares, con la PGR, cuando en 1994, el tema del conflicto, habían cuestiones que ellos o acciones que iban a hacer en determinada zona y llevaban prensa. Y pues ahí íbamos nosotros. Le cuento esta anécdota. Una vez nos llevaron en un helicóptero de la PGR en ese entonces, así también todo destapado. Parecen como de vidrio, como unas bolitas. Y se hizo el chistosito el piloto y pasan en medio porque es peligroso por la estrechez del cañón y por las corrientes también de aire, volar muy bajo y pasar en medio del cañón. Es decir, no todos los que vuelan, o sea, a ver, vamos a ir de aquí a, no sé, a otro punto, pasas el cañón, sí, pero lo ves de lejitos. El helicóptero va más alto, o sea, no pasas en medio del helicóptero, del cañón. Eso no ocurre, salvo que lo pidan y salvo que acepte el piloto. Entonces aquí
optaron por una situación salomónica. La verdad, no es, por eso decimos, ¿fue recreativo? Sí, sí fue recreativo. ¿No lo quieren aceptar? Bueno, ni modos. Pero yo creo que tienen que ser, o no han volado ahí, o nadie tiene experiencia, nadie le dijo allá al director general que eso no es, no sé si sea la palabra recreativo. El caso es que no hacen un vuelo normal, no pasa en medio del cañón. Pasan más arriba, porque ahí bajan demasiado. Le digo, es peligroso volar ahí por el tema de la estrechez del cañón y por las corrientes. Le digo que a mí me tocó que un piloto se quiso hacer el chistosito y entró y bajó por ahí y no es agradable, es pero se querían hacer los payasines. Lo han hecho, lo ha hecho el gobierno y eso sí. Porque no precisamente se metían en medio del cañón. Pues si venían a grabar, pues, grababan con unas camarotas enormes donde podían hacer el levantamiento, ¿no? Pero bueno, en fin, se hizo toda una bola de nieve esto, de dimes y diretes. El gobernador hoy en la mañana volvió a decir que no, los helicópteros son para uso oficial, para emergencias, de salud, de seguridad, de protección civil. Y bueno, ya parece que fumaron la pipa de la paz y muy salomónica retiran al doctor Tornel como encargado de la distribución de las vacunas. La influencer ya no va, obviamente ya no, porque quitaron al marido y al piloto también lo separan pues de volar, por lo pronto yo creo, un ratito, ¿va? Que pues, así como que le sobre pilotos, pues no, ¿verdad? Y bueno, pero mientras tanto fue todo un escandalazo a nivel nacional, todos los medios lo consignaron y ha sido muy criticado el tema pues ¿dónde tienen la cabeza todos estos influencers que hacen este tipo de cosas? Que ya, pues son delicadas, son de los privilegios que antes se hacía, sí. Llevaban para efectos de paseos, a ver aquí la Laguna Miramar, que no, o sea, sí les hacían a todos los funcionarios. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Otra cosa, a ver, bueno, están registrando nuevos desplazamientos por posible violencia en Panteló. Ya el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó que 90 personas se desplazaron, se fueron de Panteló, son originarias de la comunidad Nuevo Paraíso, San José del Carmen y de la cabecera municipal, son mujeres, niñas, niños, adolescentes en su mayoría y son integrantes de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, aquellas de las 45 muertos de Acteal en 1997, sus deudos son parte de ellos. Y ellos dicen que es debido a la tensión política que se vive en esa localidad. ¿Qué pasó? Pues que ya el 1 de octubre toma posesión el nuevo presidente municipal de Panteló, dice Raquel Trujillo, que dicen que él dijo, yo voy a tomar posesión, yo no me importa, voy a entrar como alcalde. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Empezaron a pedir la renuncia de la alcaldesa que es esposa de este señor Raquel Trujillo, se van heredando, ¿no? La esposa se lo deja al esposo, luego el esposo se lo deja a un hijo, luego un primo y luego el primo al cuñado y el cuñado regresa otra vez ya en tres periodos y es un cacicazgo terrible ahí, pero bueno, ¿qué pasó ahí? Salió este grupo autodenominado Autodefensa. El machete, que ya son como la población mayoritaria, dijéramos, de ahí de Panteló, de representantes de 85, 84, 85 parajes, y pues empezó, fue cuando hubo 6 muertos, si mal no recuerdo, que hubo un enfrentamiento con la policía, estuvo muy caliente la zona, como dice en el argot policíaco, y finalmente llegaron a un acuerdo
de que se retira la expresidenta municipal y esposa del que va a tomar posesión el 1 de octubre, y pero ya habían nombrado un consejo municipal interino. Pero ahora ya viene el cambio legal, vamos a decir así, de autoridades, y dicen que hay miedo que los sicarios de Raquel Trujillo, dice, lleguen, que hagan bloqueos y haya enfrentamientos. Por eso la gente ahora tiene miedo. Muchos ya se están alistando para salir, otros ya se fueron, se han ido a San Cristóbal de las Casas y a otros municipios. Y es que, pues estos comuneros señalan a Raquel Trujillo con vínculos con el crimen organizado, y bueno, pero pues se va a poner muy difícil ahí. Hoy, de hecho, un grupo de 40 personas que son agentes municipales hicieron una marcha y un plantón aquí en Palacio de Gobierno, los recibieron, entró un grupo de 10 personas a una mesa de diálogo y pues ahí ellos anunciaron que no van a permitir que tome posesión Raquel Trujillo, porque hay a quienes lo acusan de presuntos nexos con el crimen organizado y que han desestabilizado toda esa zona. Es muy, muy peligroso toda esta zona porque está Panteló, Chenaló, todo en filita. Y acuérdense que lo de Acteal surgió en Chenaló. O sea, es una zona complicada. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Que detuvieron creo que es el tercer, presidente municipal, expresidente municipal que detienen, José Domingo N. De Las Rosas. Le están acusando por los delitos peculado en agravio del Ayuntamiento de Las Rosas. Ya fue detenido, lo pusieron a disposición del juez y bueno, van a ver qué procede ahí. 60 años tiene el señor y bueno, peculado en agravio del Ayuntamiento. Y ya van tres, detuvieron a la Loba, ya de Chiate. ¿Quién más es que acaban de detener? Ahorita me voy a acordar. Y ahora esta persona, ¿no? Y bueno, le decía yo que qué pasa con los migrantes. Pues lo que iba a ocurrir y lo que está ocurriendo, pues son extorsionados. Personas desconocidas se les acercan, les dicen que les van a dar la cita, a varios de ellos les han sacado 6,000 pesos, les piden para que, comprometiéndose que le van a sacar la cita en la Comar. Y luego se enteran ahí en la Comar que es gratuito el trámite. Y bueno, los traen así tremendo. Hoy ya la Comar y la ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, dependiente de la ONU, y su símil, dijéramos, o su par, es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ya pusieron una especie de campamento para un mes donde van a tener a los haitianos con un espacio aproximadamente de 2,000. Pero bueno, siguen, yo creo que con lo que dijo ahorita el canciller de que les va a dar refugio a 13,000 migrantes haitianos, yo creo que ahí se van a, ojalá que se calmen las cosas, ¿no? Porque ya muchos dicen, ¿ya para qué me voy a Estados Unidos? Ya vieron que no pueden pasar, ¿no? Gloria, buenas noches, saludos igualmente. Mati, buenas noches igualmente a todo el equipo, gracias. Carla Alejandra. Celina, bendiciones. Carla Alejandra, buenas noches. Minerva, buenas noches. Gracias. Gabriela Vilchis, saludos. Gracias a ustedes por permitirme entrar a sus casas, Yolanda, o donde estén. Yolanda Pérez, gracias. Igualmente, Isa, saludos. Saludos, Claudia. Isaura, ¿cómo estás? Leticia, saludos. Elvia Pérez, buenas noches. Roberto, este viernes asumen su cargo, dice, los nuevos diputados de Chiapas, así como presidentes municipales. A ver qué tal nos va. Pues yo creo que va a haber problemas, Roberto. Vamos a estar muy atentos porque desde el miércoles, desde el jueves, va a empezar los problemas, van a tomar presidencia. Es como típico, ¿no? De hecho, les comento una anécdota. En 1994, cuando el levantamiento armado, pues ya era que cada cambio de administraciones municipales, pues amanecían los 3, 6, 10, 15. Ayuntamientos tomados por los que habían perdido y para negociar, etcétera, 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 pero era como clásico, ¿no? Bueno, pensamos que era eso, pero en realidad fue cuando irrumpió el EZLN, ¿no?
Enrique Químico, entre todo lo malo que dejó la pandemia, también nos ha dejado el lavado de manos. Eso sí, estar alertas ante cualquier síntoma de enfermedad, alimentación sana, hacer ejercicio y cuidarse de contagio. Bueno, los que obedecen, dice. Así es, Enrique, creo que nunca nos habíamos lavado la mano tanto tiempo. Y de hecho, si mal no recuerdo, hubo un dato de que habían disminuido las enfermedades diarreicas por este asunto. Si no nos lavamos la mano, nos echamos gel, o sea, ya comemos más limpios, ya nos hicimos más limpiecitos. Porque parece mentira, pero como todas las, hasta que se dio uno cuenta cómo usa uno las manos para comer, ¿no? O sea, puede uno decir, no, pues yo tengo cubiertos, sí, pero agarra uno la tortilla, ¿no? O hace uno el taco. O sea, hay cosas que va uno agarrando en el, o hay ciertos alimentos, la tostada, los taquitos, todo eso. Se da uno cuenta y dice, oye, ¿cómo, sí, cómo usamos la mano, ¿no? Y por eso es que nos enfermamos tanto. En Villaflores, ¿cuándo y dónde? No han dicho, las ciudades estas que les comenté nada más. De hecho, está publicado ahí. Dice, hoy dijeron que la otra semana que faltaban 3 días. Hay que esperar. Yo me imagino que los primeros que se vacunaron, pero van a estar, me imagino yo que a partir de ahorita van a estar poniendo las, al menos esta semana, ahí van a estar poniendo la vacuna. Pepe Román, qué bueno que los legisladores se pongan a favor del pueblo y no del lado de su partido, que se convierten en levantadero y se olvidan de los que votaron por ellos. Ojalá y no sea puro choro. Yo también, Pepe, espero que no sea puro. Ay, que luego no les cree uno mucho, pues. Pepe Román, bendiciones, excelente, gracias. Delia Dobson dice que destituyan a sus cargos, de su cargo público al delegado del IMSS, dice a la voluntaria que no tiene nada de voluntaria, porque si le daban bien su sueldo, dice, además gastando el dinero del pueblo, qué toma de pelo de estos funcionarios corruptos, vividores. La verdad, ah, qué tontera de la chamaca. Dalia Dobson dice, por eso en Chiapas no hay recursos económicos para las diversas necesidades que existen en el Estado. Todo se destina para que los funcionarios públicos se den la gran vida a costa del dinero del pueblo. Así administran nuestros recursos, dice Patricia Núñez. A Zoe también lo hubieran destituido el cargo por no saber qué personal fifí tiene sus puras fallas, dice Elvira Pérez. Y todavía queremos ver la cara de tontos a los tuxtlecos, como si no supiéramos que no es una ruta comercial el Cañón del Sumidero, dice, los actos tienen consecuencias, tiene que renunciar el doctor encargado de las vacunas si es que tienen ética, se equivocó y punto, dice. Jesús, qué voluntarios, dice, qué voluntarios, dice, dan lástima, creen que el pueblo es tonto, esperemos que la estupidez no cause muertes, ver para creer voluntario de pilotos o falsos médicos en la atención de COVID, lamentable, por donde se le vea en manos de quienes estamos, chiapanecos se pasan, rutilizo, ni cómo ayudarles. Ay, si no supieron manejar la crisis, más bien, Enrique dice, hay que hacer más grande auditorio, dice. Ah, más grande el auditorio. Ah, gracias, Químico. Porque no hay otro como este. Porque Alerta Chepa es pura nota roja, chismes, amarillismo. Muchas gracias, Químico. De casualidad, ¿sabes si alguien que haya donado sangre ayer lunes se puede ir a vacunar ya? Híjole, qué buena pregunta, Dulce Carolina. No lo sé. Híjole, a ver si entra el doctor Fernando y nos dice. Sí, porque no sé, si donaste sangre, no lo sé. A ver si nos ayudan aquí alguien que, enfermera, enfermero, lo que dice Dalia Dobson, para eso tienen recursos, dice, para pagar sus gustos de funcionarios, pero para los enfermos de COVID, dice, en plena necesidad de salud, haciendo este tipo de imprudencia. Pati Núñez dice, ah, fumaron la pipa de la paz, ah, se pasan, ya no hay excusas para tantos caprichos fifís. Pues, saludos, gracias, gracias Pati. Jesús dice, Panteló y su delincuencia desorganizada, dice, ¿quién los retenidos o secuestrados los afecta? Ay, sí, se está descomponiendo el Estado, fíjense. Dalia dice, eso de limar asperezas me suena, negocios entre funcionarios, todos tienen cola que les pisen, dice, por eso así. Se tapan, solo les asignan a otros lugares y listo aquí. Pues, ¿qué pasó con el de migración, el que golpeó a la cabeza al haitiano ya que estaba en el suelo? Lo cambiaron de director
Pero de la estación migratoria de la Ciudad de México, ¿no? Lupita, buenas noches, salud de Tapachula. Chocolate, ¿cómo estás? Blanc dice, pero que se queden aquí en Chiapas está cada vez más inseguro. Dice, luego comemos menos en la calle. Sí, fíjate que como que nos estamos, tiene razón el químico, nos estamos cuidando más y sobre todo los lugares donde ya, no sé si a ustedes les pasa, pero ya entran como en un proceso como de desconfianza. Es decir, si no está bien el establecimiento, limpio, ¿no? Yo creo que ver un lugar limpio, entonces tú sí entras, que esté en el manejo de los alimentos de manera adecuada. Todavía queda uno así como, ¿en qué te lo van a dar? ¿La botella del refresco? O ya te dicen, Jamaica, horchata, y ya piensa uno en el vaso, ¿no? ¿Cuántas veces será que está bien lavado el vaso? Cosas, ya nos estás poniendo en una psicosis, ¿no? Dice. Y sabrá Jesús, dice, mis güeyes ya se borraron de tanto jabón y gel. No, hombre, yo ya ando en plan de crema, ¿no? Pues todas ásperas y ya parecemos que echamos pala o coa, ¿no? Enrique, buenas noches, abrazos, no, lazos, móchate y no pasa nada, dice. Bueno, voy con los datos de COVID. Va bajando, afortunadamente va bajando. Ojalá que nos agarre ya. Ya queremos tener Navidad, hombre. Digo, con todas las restricciones, porque vamos a tener que andar con nuestro cubreboca, pero al menos vernos, ¿no? Con la familia. Aunque sea de poquitos y de lejitos, pero vernos. Bueno, 700 nuevos fallecimientos, ya suma 276.073 defunciones en México y 9.792 casos. Sumamos 3.645.599 contagios. Y Chiapas también bajando en los datos oficiales. Ya sabemos que los leemos con reservas, 57 casos y 2 defunciones. Los casos están en Tapachula 18, San Cristóbal 17, Tuxtla Gutiérrez 12, Comitán 2 y con un solo caso Ángel Albino Corzo, Chamula, Frontera Hidalgo, La Concordia, Ocosocuautla, Tonalá Tuzantán y Carranza. Y las personas que fallecieron, 52 señores. 55 años originario de Tapachula y 66 años de Tuxtla Chico. Hay que seguirse cuidando, está falleciendo gente ya no adulta, no tan adulta mayor. Entonces hay que seguirnos cuidando y porque pues nos sirve para todos, ¿no? También ya está lista, en unos momentos más vamos a publicar ahí la producción. La lista de las colonias que van a recorrer para casa por casa para que esté usted identifique si le van a si le va la si le toca por ahí su colonia pues para que esté usted preparado. Otra información que me llega ahorita de última hora es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la fuerza, el uso de la fuerza contra migrantes en Chiapas que integraban las caravanas de migrantes que tuvieron durante agosto y septiembre en el estado de Chiapas y urgió al estado a investigar de oficio y con la debida diligencia los hechos de violencia contra esta población, sancionar a los agentes estatales que resulten responsables y reparar integralmente a las víctimas de estas violaciones a derechos humanos. Observó las caravanas del 28 de agosto y el 5 de septiembre y bueno. Pues ya es una recomendación de alto nivel, por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que por eso dijo, ya lo veían venir. Y es que, ¿sabe qué pasó? Creo que migración hubo, sí hubo una limpieza, sí, había mucha corrupción, sigue habiendo, ¿no? Pero había ya, eran hasta muy cínicos y descarados, y metieron a militares, dicen que muchos de ellos son militares. Acuérdense que el riesgo de meter los militares tienen una formación castrense, están preparados para una guerra. O sea, tú vas a algún lado y tienes un enemigo enfrente, ¿no? Por eso le está dando mucho. Hablan ahí de que elementos de la Guardia Nacional no están muy contentos porque también son parte son militares. Y pues eso de que les digan, traen sus rifles y no te muevas y. Si te los quitan, deja que te los quiten o algo. Ahí deben estar bastante enojados los elementos. Pero bueno, ojalá
se componga todo esto. Bueno, con esto terminaría yo. Saludos, dice, gracias por los acontecimientos. Gracias, Chabelita. Pues muchas gracias a ustedes por permitirme compartir lo que ha pasado de acontecimientos en las últimas horas. Y como siempre les digo, yo lo espero mañana en punto de las 9 de la noche para seguirle informando. Y si hay novedades de que vayan a ampliar esta segunda dosis de vacunación en otras poblaciones, les digo. Y me preguntó lo de la donada de sangre, si hay que preguntarle a algún médico, ¿eh? No sabría decirte, o llegar al módulo y decirle, oiga, yo doné sangre, pero yo no creo que de manera inmediata. A lo mejor hay que esperar el fin de semana. Sirve que además reposan, porque a los que les están poniendo la segunda dosis, algunos todavía les da reacciones. Entonces, sirve para que descansen, ¿no? Ponérsela un sábado y descansar sábado y domingo. Bueno, llegar y preguntar, ¿sabe qué? Yo doné sangre hace 5 días, puedo ponerme la vacuna, etcétera. A ver qué le dicen, ¿no? Bueno, gracias Leticia, igual a ustedes que descansen y yo los veo mañana en punto de las 9 de la noche. Muchas gracias.